Muy buenas tardes. Quiero sí, a que no me llame. Y estamos en Bonita Radio. Esto es lo último. Hemos querido eh, hacer contacto con la presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería en Puerto Rico. Nos parece que es importante hablar sobre qué está pasando con ese gremio. Para eso tenemos a Ana Cristina García Cintrón con nosotros. Buenas tardes, Ana Cristina García. Buenas tardes, es un placer estar contigo y con todos los Radio Escucha. Ana Cristina, estamos hablando de una enfermera muerta en medio de esta pandemia, víctima del coronavirus. Yo quisiera empezar por los números. ¿Cuántos profesionales de la enfermería están bajo el colegio de profesionales? Bueno, nosotros tenemos 38.600 enfermeros activos dentro de nuestra organización y eso se divide por categoría. Tenemos alrededor de 30.000 enfermeros que están en la línea de fuego eh, entre grado asociado y bachillerato. Lo demás son maestrías y doctorados, los resto de los 8.000 enfermeros. ¿Y un dato importante, y doctorado? Sí. Maestría Ajá. y doctorado alrededor de ocho mil, y 30.000 mil enfermeros activos que son bachillerato y grado asociado que están en la línea de fuego. O sea, que solo son primeros respondedores, pero ellos están de frente en las salas de emergencia y hospitales. Y el 90% son mujeres del 100%. ¡Wow! El 90%. O sea, que esa sigue siendo una profesión de mujeres. Sigue siendo una profesión de mujeres. Hemos avanzado, ya por lo menos tenemos 10%, pero la mayoría es de mujeres. Eh, además de esta, esta mujer que obviamente falleció 61 años, eh, primero, ¿conoce el perfil profesional de esta enfermera que murió? Bueno, según la información que hemos recibido, ¿verdad? De la familia, era una enfermera muy dada a su profesión, eh, era, tenía un grado de bachillerato. Eh, y que la, ahora actualmente la familia se encuentra muy, muy afectada. Eh, ¿Sabes cuánto tiempo llevaba trabajando en el hospital? Fíjese, la, en los años aproximados no sé, pero llevaba eh, varios años. Verdaderamente no tenemos los datos, porque yo traté de comunicarme con el hospital eh, varias veces el viernes, no lo logré, no logré comunicarme con la directora de enfermeras. Los familiares hace un ratito llamaron y yo necesito, ¿verdad? Poder contactar y poder tener quizás detalles, porque hay uno, unas ayudas y Ajá. un seguro que se le da a los enfermeros y quiero eh, dialogar con los familiares para poderlas orientar. Eh, ¿Qué información recibe el colegio de su gremio con relación a lo que está pasando en las instituciones hospitalarias en Puerto Rico a partir de la pandemia? Bueno, a partir de la pandemia, Carmen, eh, lo primero que hemos recibido son comunicaciones casi a diario eh, de la restricción de materiales de mascarilla, guantes, bata, entre muchos otros. Algunas reclaman que le están quitando la mascarilla, eh, o perdón, que le dan una mascarilla, pero no le dan la bata. O sea, que pretenden que con una mascarilla estén durante todo el día o tal vez una semana completa. Eh, la, ese es uno de los reclamos. Y, y reclamos que nosotros hemos estado denunciando consistentemente de las necesidades de que le provean los materiales de protección a nuestras enfermeras. Porque situaciones como la eh, enfermera fallecida, nosotros no queremos más. Esta situación es de vida o muerte para ellas. Eh, sin embargo, Carmen, eh, nosotros hemos visto cómo los hospitales nos están fallando en proteger a nuestros profesionales. Eh, eh, quiero aprovechar para exigirle a los patrones a que respeten la vida de todo el personal que está dando el frente en esta emergencia y que pongan las vidas primero antes de los intereses económicos. Cuando usted me dice que los patronos están fallando, por un lado, le pregunto, ustedes obviamente tienen un gremio que agrupa a todos los enfermeros y enfermeras que están en hospitales privados, pero también a los que están en el sistema público. ¿Cierto? Definitivo. ¿Cómo se comporta si hay alguna diferencia entre el hospital público y el hospital privado con relación a ese equipo que le tiene que estar dando a sus profesionales? Bueno, este, yo, he vi, yo he visto que según la data que estamos recibiendo, el, el sector que más, el más está reclamando el material es el sector privado. Sectores privados, eh, los, eh, las enfermeros que trabajan en hospital privado, que trabajan en, en, en home care, hospicio. Gobierno se está comportando un poco mejor, ¿verdad? Con, con el material. Pero los hospitales privados, de verdad que es inhumano las acciones que han asumido en resguardar, porque esa es la palabra que utilizan, resguardar el material. No sé para cuándo. Yo sé que el pico de la pandemia es para mayo, pero hay que comenzar a proteger a nuestros profesionales desde ahora. No esperar que llegue la pandemia, el, el tiempo pico, perdón, claro. para que entonces se les facilite el material. Eh, es interesante el asunto del sector privado versus el sector público, porque como usted sabe, el modelo... Eh, Arbona, el, Fumes, el famoso modelo Arbona que ahora todo el mundo reclama que es ex excelente, la regionalización que se impuso en Puerto Rico, se desarrolló en términos de salud pública en los años 50. Eso es así. Eh, lo destruyó precisamente una administración que privatizó los hospitales. Eso es así. Y ahora eh, tenemos hospitales, un, un problema de salud pública que parece que el gobierno va a tener que incentivar económicamente a los hospitales privados para que no despidan a su personal, para que mantengan eh, el servicio a la ciudadanía, cuando realmente debió haber sido al revés, que la empresa privada incentivara de alguna manera al Estado para que pudiera seguir dando el servicio. Definitivo. Eso, eso es una información que usted me da eh, cuando dice el gobierno se está comportando un poco mejor. Sí. En términos de los despidos. Eh, ha habido despidos en el hospital eh, San Jorge de aquí de Santurce, ha habido despidos en un eh, centro 330. ¿Cómo están ustedes manejando y cuál es la realidad de esos despidos de personas? Bueno, primeramente yo quiero, eh, el Colegio de profesión de Enfermería, nosotros repudiamos el hecho de que en un momento de tanta... Eh, tan crítico, Carmen, eh, y en que vivimos eh, y, y cómo vivimos, ¿verdad? El personal de enfermería, que es el, los primeros respondedores, eh, se esté se, se, cesanteando. Se Primero eso. Segundo, nosotros de inmediato hicimos un comunicado a través de las redes sociales de nuestra organización para recopilar la información de primera mano de los profesionales de la enfermería. Ellos nos han, están haciendo llegar las cartas de cesantía y toda la información concerniente a esto. ¿Para qué, Carmen? Nosotros queremos hacer un análisis y poder eh, trabajarlo con los asesores legales, porque si tenemos que llevar alguna acción a favor de todos estos enfermeros, lo vamos a hacer. Actos como estos por parte de los hospitales y los centros de salud, lo que añaden es incertidumbre, estrés. No solo al personal que queda en, la, en, la, en las áreas, porque queda mucho menos personal, sino que en la comunidad en general, que es verdad que estamos supuestos a servir. Hemos recibido ya alrededor, eso es hasta el viernes, 250 cartas de cesantía. Es un número sumamente grande, Carmen, de enfermeros que ahora mismo quedan se Santiago, ellos también tienen su familia, como te dije, la mayoría son mujeres, uh -huh. eh, jefas de familia, con sus hijos, con, 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 nuestras, con las mismas necesidades de nosotros: de pago de luz, de hipoteca, de carro. Y entonces todo esto ha creado un, una ansiedad, ha creado incertidumbre y, ha quedado, y, me, y me queda mucha indignación. Indignación por lo que están haciendo. Yo entiendo que los hospitales se apresuraron, debieron esperar. Se están hablando de ayudas para subsanar lo que está pasando en los hospitales. Tenían que esperar. Estos enfermeros, yo no sé si los vamos a tener en el tiempo pico de la pandemia. Wow. Y tiene el necesidades por región. O sea, ¿ustedes saben más o menos dónde están haciendo falta más enfermeros y dónde están cesanteando que es posible que se quede esa área geográfica de Puerto Rico sin ese profesional? Bueno, Carmen, según lo que hemos recibido, las cesantías son de los hospitales privados del área metropolitana uh -huh. y del centro de la isla con el centro de, eh, ¿verdad?, que opera eh, el sistema el de, de salud integral, uh -huh. sí, el 330. Así que esas serían las áreas. Que de por sí, quiero dejarte saber, los hospitales y los diferentes centros siempre han tenido deficiencia de personal porque nunca han cumplido con el patrón de personal. O sea, nunca lo han regulado, nunca lo han llevado a cabo como debe de ser. Y aún con esta cesantía va a ser peor aún la necesidad de enfermeros en los hospitales y en los centros. ¿Qué, qué tipo de ayuda? Si alguna le está dando el colegio o algunas otras organizaciones a los profesionales de la enfermería en este momento. Bueno, momento Carmen, ahí, eh, sí, dime. Mira, Carmen, nosotros de por sí, primero eh, estas personas que se fueron cesanteadas, nosotros vamos a trabajar con la asesoría legal. El tribunal está cerrado, pero tenemos que ir analizando para tomar medidas. Lo otro, nosotros ofrecemos ayuda de emergencia. Para los colegiados que están cesanteados. También la estamos evaluando y analizando para hacer la ayuda correspondiente. Eh, para, ¿verdad? Para no, no quizás sufragar el gasto completo, pero sí proveerle alguna ayuda. Eh, Ana Cristina, por último, me gustaría saber qué comunicación, si alguna, tiene el colegio con el departamento de salud o alguna entidad gubernamental para atender a los profesionales de la enfermería ya sea del servicio público o privado. Fíjate Carmen, este, yo te puedo comentar que desde la semana pasada, eh, yo quiero decirte que dentro del Tax Force hay una enfermera, Ajá. que es la decana del recinto de ciencias médicas, la doctora Suárez Sánchez. Ella y yo hemos estado en un contacto directo, nos hemos estado comunicando. Eh, a base de, del comunicado con ella y con la doctora Milagro Figueroa, nosotros pudimos hacer un estudio de necesidades de las enfermeras ante la pandemia del coronavirus. Ya tenemos los resultados, estamos preparando una presentación al respecto para poderla presentar a los medios. Eh, también el, el otro eh, comunicación que he tenido ha sido a través de ellas mismas y hemos podido estamos realizando una serie de cartas para que nos donen mascarilla guantes eh, 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 bata para nosotros poder hacer eh, eh, recoger este este y este material y poderlo eh, enviárselo a las enfermeras hacérselos llegar ya que el hospital no le provee, nosotros necesitamos buscar la manera de poderlas proteger. Lo van a hacer alrededor de, o sea, las donaciones las va a recibir el colegio y el colegio se lo envía a su a su gremio, a su grupo. Sí, la carta va a ser dirigida de parte de mi persona y va a ser recolectado aquí en el colegio y vamos a poder trabajar con esto para poderlo eh, enviar también. Se me ha dicho dentro del tax for que es, no, bien nos van a donar este tipo de material. Eh, yo voy a tener reunión próximamente eh, con la señora Elba Díaz, del Tax también, para integrar esfuerzos. Esas han sido las comunicaciones que he tenido con Cooperat, pero ha sido con personal de enfermería, para poder integrar los esfuerzos del colegio, que el colegio eh, tiene una estructura sólida para poder contribuir y ayudar a todos nuestros enfermeros. ¿Qué les dice ese estudio? Si nos puede adelantar algo de lo que les diga ese estudio de necesidades que ya han realizado. Fíjate, eh, te voy a adelantar esto, pero eh, porque no lo tengo aquí en la mano y discúlpame, pero sí hay gran necesidad a través de, de más de 5.333 enfermeros que contestaron de materiales. Ha sido el material, las batas. Ausencia de bata, ausencia de guantes, de mascarilla. Y por eso es que estamos haciendo esfuerzo, primeramente con esto, de tratar de conseguir el material y tratar de facilitárselo de alguna manera. O sea que fue un estudio que hicieron con, eh, entrevistando o me imagino que cuestionando eh, a los mismos profesionales de la, de la enfermería. Fue un cuestionario que le hicimos a los enfermeros a través de las redes sociales de nosotros. Okay. Y ellas contestaron, la, la muestra fue de 5.333. Es grande. Una muestra alta. Uh -huh. Bueno, mil gracias. ¿Algo más que usted quiera decirle a los enfermeros, y sobre Primer todo al país, sobre la pandemia sí. y lo que debemos estar haciendo para proteger incluso también a los profesionales como las enfermeras? Sí, este, tienen que mantenerse en su casa. La comunidad tiene que mantenerse en su casa, tiene que protegerse, usar los equipos de precauciones universales. A los enfermeros, Carmen, me quisiera dirigir a los sí. enfermeros. Claro. Eh, yo exhorto a todos los enfermeros que han sido primeramente cesanteados, que continúen enviando las cartas de cesantía para nosotros proveerles la ayuda necesaria que ya mencioné. También los enfermeros que no tengan miedo de denunciar. De todo que el hospital que no le provea la, eh, los materiales necesarios que se dirijan a, al, a la, al email p r o -s -h -a, aroba, trabajo .gov. Esas querellas las pueden hacer de manera anónima. Y por último, que el colegio dice presente para todos estos enfermeros y enfermeras que se protejan, que se cuiden y que también vigilen por el bienestar de ellas mismas. Pues yo le quiero, yo a ese mensaje le quiero contestar lo que acaba de colocar una internauta de bonita. Excelente trabajo el de los profesionales de enfermería. Gracias por dar la batalla. Ese es el mensaje que queremos darle de una internauta. Y de aquí de Bonita Radio. Gracias, muchas, Ana Cristina. Gracias. Por estar con Bonita Radio. Y ya hablaremos eventualmente, porque por favor, déjenme saber lo que dice ese estudio. Sobre todo cuando lo vayan a informar. Eh, yo no estoy yendo presencialmente porque me estoy protegiendo yo. Y protegiendo. No, ni yo tampoco. Así es que eh, cuando lo vayan a presentar, sabe que podemos hacerlo por aquí, a nivel eh, y virtual. Muchas gracias por estar C en Bonita Radio. Claro, claro que sí, Carmen. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad. Hacen buenas tardes. Igual. Bueno, escucharon a la presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería de Puerto Rico. Yo creo que para empezar hay que distinguir, recuerden que hay una asociación de enfermeros prácticos, enfermeras prácticas en Puerto Rico, además del colegio. El colegio son todos los que tienen bachillerato, grados asociados a bachillerato hasta doctorado. Eh, o sea, estos 38 mil incluye el colegio. Así que imagínense cuántos más hay con relación a los prácticos. Pero lo que me parece importante resaltar, destacar de esta comunicación con Ana Cristina García Cintrón, es precisamente lo que tenemos que llevarnos de evidencia y de mensaje entre tantos que tenemos durante esta pandemia. Los, a preguntas mías fue clara en establecer que los que están despidiendo personal son los hospitales privados, que los que están no dándole a su personal o escaseando el equipo necesario para protegerse del coronavirus, enfermeros y enfermeras, es precisamente los hospitales privados. Así es que volvemos a la fórmula privatización dejaron no solamente desprovisto al país de un sistema de salud pública que hiciera por el, la vida de todos y todas los que vivimos en este país sino también que dejaron desprovistos a los profesionales de la salud y estos son los enfermeros y las enfermeras yo estoy segura que el colegio de médicos y cirujanos tiene el mismo el mismo problema que los médicos claro con otra otro, eh, en, en otro momento o realmente en otra posición del escenario están los médicos y las médicas. Pero definitivamente ahí hay un personal que es, como dice el grupo asesor, como dijo la misma Ana Cristina, que son las primeras personas que llegan a la línea de batalla a velar por la salud de la gente que está siendo contagiada con coronavirus. Así es que yo quería hacer esta intervención porque me parecía importante traer la información. Ese estudio de necesidad nos va a arrojar mucho. Ya nos adelantó que de 5.333 que contestaron el cuestionario, el problema principal es la escasez de equipo. ¿Qué pasó con los hospitales? ¿Por qué los hospitales no hicieron lo que tenían que hacer para mantener un buen inventario de estos materiales. O es que en ningún momento pensaron o en los planes de trabajo de un hospital está una pandemia. Yo todavía no lo puedo creer. Importante, no tengan miedo a denunciar a aquel hospital que no le está dando los, los materiales necesarios para trabajar y evitar el contagio. Ya murió una enfermera de 61 años. Así que yo creo que es súper importante este mensaje de no tengan miedo, porque lo primero que ocurre, como tenemos un Estado que nos quiere, mire, contra la pared, porque no es protégete, es protégete o te acuso, ¿verdad? Tenemos definitivamente ahora un país que está todavía mediando con la posibilidad de que la denuncia que haga, precisamente en el área de trabajo, le puede costar incluso el trabajo. Así que yo creo que es bien importante el, esa línea de no tengan miedo a denunciar a los hospitales que no le están dando el equipo necesario para trabajar. Y esa dirección, que no es otra que el área de seguridad del Departamento de Trabajo Federal, prosha-arroba-trabajo.pr.gov en inglés. Porque esa es la unidad que usted puede denunciar, que puede ser anónimo, van a investigar y ahí que asuma su responsabilidad la institución que no esté haciendo lo que tenga que hacer. Así es que vamos a los comentarios de ustedes. Brenda Reyes está por ahí. Gracias, Eugenia, por ese mensaje. Se lo pasé directo a nuestra entrevistada porque me parece que era urgente que sientan de alguna manera cómo está. Eh, pensando el país sobre el trabajo que están haciendo los enfermeros y las enfermeras. Eh, Robert Barwin dice, tremenda persona esa señora. Gracias, eh, Robert. El mensaje le llegará a Ana Cristina. Mina, Mina Santiago Zenkis, qué bueno que estás por ahí. Saludos. Terrorismo Psicológico de Estado, Valdoburgos, Daniel Faro Gori Burgos dice, saludos bonitas, saludos, yo lo tengo bien, dice Diana Fernández, se congeló. No, a veces recuerden, se congela, depende de cada quien en, el, en el, la velocidad en que esté. Pero y más en este momento que todos estamos en las casas y el que no está trabajando está también manteniéndose informado en las redes. El PNP es la desgracia más grande que ha sufrido Puerto Rico desde la llegada de Colón, dice Robert Baldwin. María Merced. Y Leana Fernández, ¿y quién atiende a los pacientes que siguen despidiendo personal de enfermería? ¿Le asignan más pacientes a una enfermera? Exacto. Esa es la denuncia que hace el colegio, y me parece que desde el día uno que empezaron los, los eh, despidos lo estamos denunciando, ¿verdad? Eh, no hay manera, no hay cómo leer que en medio de una pandemia un hospital despida a su personal porque no tiene la capacidad económica, alegan, porque no llegaron los pacientes a sala de emergencia. Lo que me trae a una pregunta que es bien interesante en el contexto del uso del plan médico. Ustedes saben que en Puerto Rico hay una queja de que por cualquier cosa la gente va a la sala de emergencia. Yo me tengo que plantear si con esta emergencia estamos viendo hospitales privados que están cerrando porque alegan que no tienen efectivo, no tienen eh, flujo de caja porque la gente dejó de ir porque los planes médicos no le están pagando. Si entonces es un pitcher y catcher entre el plan médico y la institución hospitalaria. Porque se queja el plan médico de que los puertorriqueños van mucho a la sala de emergencia, pero por otro lado, el, el hospital dice que no puede sobrevivir porque la gente no está yendo a la sala de emergencia. Así que algo no me cuadra en la fórmula. Yo creo que es una, es una pregunta a hacerse. El número de cesantías es alarmante, así mismo. Iván Hernández, para los ricos y poderosos, la vida de sus empleados son solo números en estadística que mueran después que la compañía siga ganando dinero, que sirvan para alimentar los cuervos. Yo escucho esas líneas y de verdad que me, me estremece el corazón, pero tienes razón, Iván, esa es la demostración que nos ha dado una administración que en efecto se vio involucrada en un eh, Telegram chat que le costó la, la salida al gobernador electo y a tantos más funcionarios, pero que han vuelto por la vía de los contratos en la legislatura sobre todo saludos y buenas tardes Jorge Piñero ¿dónde estás? en Alemania, en Texas, espero que estés muy bien Margarita González, Seiba está presente qué tristeza que falta de responsabilidad. estos profesionales de la salud necesitan protegerse si se enferman, ¿quién cuidará a los pacientes urgentes? exactamente gente esta tarde a las 5 de la tarde vamos a traer más información de lo que está pasando en el departamento de salud, acaba de nombrar el secretario Lorenzo González Feliciano a Johnny Colón tal como la adelantáramos acá el bien el sábado con una entrevista con el secretario, a Johnny Colón, secretario auxiliar de administración. Eso quiere decir que a Adil Rosa Rivera quedó fuera del panorama. Pero vamos a hablar de eso y de otros asuntitos más relacionados con los contratistas, que son donantes, etc. A las 5 de la tarde, recuerden, bonitarradio.net, si a usted le parece que debemos seguir este proyecto y puede donar lo que pueda donar. Que vaya a YouTube, que se suscriba y que vaya a iBox y iTunes si quiere acceder y se puede suscribir a los podcasts. Importante, comparta, comparta, comparta. Importante según Fauci. Pruebas, pruebas, pruebas. Yo voy a citar a mi gurú. Pruebas, pruebas, pruebas. Aislamiento físico, citando a Osvaldo Burgos. Porque el aislamiento social es imposible, porque aquí lo que estamos haciendo es socializando a través de un multimedio. Quédate en casa, importante. Sabemos que hay un super lío en los supermercados, porque pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar. Pero de eso y más análisis e información, hablamos a las 5. En qué palo, en noticia hasta ahorita.